Good afternoon, Amistad. Buenas tardes, Amistad de Pueblo. It's been a little over 2 years since I was with you last. Hace más de 2 años que estuve aquí por última vez. And I'm just so happy to be back with you this weekend. Y estoy contento de estar de regreso con ustedes este fin de semana. I want to do this every 2 years. Ya está. Es el deal. Vamos a hacer esto cada 2 años, dice. Ya cerramos el trato. You'll be able to tell that my voice is not normal. ¿Puedes darte cuenta que mi voz no es normal? I suffered an injury to my voice 32 years ago. Sufrí una lesión en mi voz hace 32 años. And I'm waiting on the Lord for his promised healing. Y estoy esperando en el Señor que me sane. And I'm ready for the Lord to do healing right today in our meeting. Y quiero que Dios haga sanidades hoy mismo en nuestra reunión. So, you'll be able to tell that my sermon I'm actually preaching to myself today. Y te vas a dar cuenta que esta enseñanza está dirigida hacia mí mismo. The way the Lord has led me in my journey, he's led me to write books. Y la manera en que Dios me ha llevado en este viaje también me ha guiado a escribir libros. I never planned it, it's just the way the Lord led me. Nunca lo planeé, pero así me guió Dios. And now over 30 books in English. Y ahora tengo 30 libros en inglés. And around 18 are in Spanish. Y como 18 ya están en español. And we have a bunch of those available this afternoon in the courtyard as you leave. Y en el Jardín de los Arcos tenemos una mesa y puedes... Hay varios accesibles para que los puedas adquirir. There's a special, you can get a free book, ask them about the free book special. Hay un especial, hay un libro gratis, así que pregúntales del libro gratis. My most popular book is called Secrets of the Secret Place. El libro más popular que tengo es Secretos del Lugar Secreto. You have to get a copy of this one. Tienes que leerlo, a fuerza. To put fresh fire in your secret place relationship with Jesus. Para que pongas un fuego fresco en tu lugar secreto, en tu relación con Jesús. And if you enjoy today's message, you will enjoy this one. Y si te gusta el mensaje de hoy, también vas a disfrutar este libro, El Fuego de las Respuestas Tardías. Right now, Pastor Alberto, I want you to give away 3 books right now to whoever you want to give them to. Que voy a regalar estos tres libros a quien quiera que yo los quiera dar. Entonces, bueno, aquí te doy por acá. Doy por acá. Y ¿me ayudas, Carlos, a llevarlo al que está más sentado, más atrás allá? Entonces, también son valorados. Nos faltó allá arriba, ¿verdad? And I'm wondering if you want to just join me in saying thank you right now. Y quiero que te unas conmigo para agradecer al Señor. Our worship ministry was here last night ministering at a meeting. Y el equipo de alabanza estuvo aquí con nosotros ministrando en otra reunión. And then our worship ministry has been here for 3 services today. Y ha estado el equipo de alabanza por 3 servicios en este día hoy. They are working very hard to serve this church. Ellos están trabajando muchísimo para servir a esta iglesia. And I wonder if you would want to put your hands together and say thank you for this worship ministry. ¿Y por qué no le das un aplauso y darle gracias por este equipo de adoración? Thank you, Pastor Alberto, to you and the pastoral team, because you also work very hard every weekend. Y gracias, Pastor Alberto, a ti y a todo el equipo pastoral, porque también trabajas mucho cada semana. Lord Jesus, thank you for your presence. Señor Jesús, gracias por tu presencia. And we open our hearts to you now.
y abrimos nuestro corazón a ti. For you to speak personally to each one of us. Para que hables personalmente a cada uno de nosotros. Be ready in the balcony. Estén listos allá arriba en los balcones. Be ready all across this floor. Estate listo todo a través del auditorio. Jesus is going to be speaking to you during this message. Porque Dios a través de este mensaje va a hablar a tu corazón personalmente. Amen. Amén. In the book of 2 Timothy, Paul talks about three pairs of men. En el libro de 2 de Timoteo, el apóstol Pablo habla acerca de tres pares de hombres. In chapter 1, he talked about Phygellus and Hermogenes. En el capítulo 1 habla acerca de Figelo y Hermógenes. In chapter 2, he talked about Hymenaeus and Philetus. En el capítulo 2 habla acerca de Himeneón y Fileto. In chapter 3, he talked about Jannes and Jambres. En el capítulo 3 habla acerca de Jannes y Jambres. And I'm going to borrow Paul's literary device. Y voy a tomar prestado esta herramienta literaria del apóstol Pablo. And I'm going to preach on three pairs of men. Y voy a predicar acerca de tres pares de hombres. We're going to look at the contrast and we're going to learn something from each example. Y vamos a ver el contraste en este en estas tres pares de hombres y vamos a aprender para nosotros mismos. The first pair of men we're going to look at is Joseph and Simeon. El primer par es que vamos a ver es José y Simeón. Joseph and Simeon were brothers. José y Simeón eran hermanos. Both sons of Jacob. Los dos hijos de Jacob. And when Joseph came out of prison, cuando José salió de prisión, Psalm 105 says this about Joseph. Salmo 105 dice esto acerca de José. ¿Tienes el pasaje? Pharaoh made him lord of his house, ruler of all his possessions, to bind his princes at his pleasure. Y lo llevó, o sea, lo puso el faraón sobre todas sus posesiones y le dio la autoridad para poder aún encarcelar a los principales de Egipto. So in Psalm 105, así que en el Salmo 105, it says that Joseph came out of prison with authority to bind princes into the very prison that once held him. Y lo que nos dice es que José salió de la prisión y ahora tenía autoridad para poder meter en prisión los mismos principales de Egipto. And if you've ever read the story of Joseph, you know he actually did this. Y si lees la historia de José, ves que de hecho hizo esto. His 10 brothers came down to Egypt to get food. Sus 10 hermanos vinieron a Egipto para tener alimento. And Joseph put his 10 brothers into the very prison that he was in for 10 years. Y José metió a sus 10 hermanos a la prisión, a la misma prisión que él pasó durante 10 años ahí. It's almost like Joseph is going, guys, I did it for 10 years. Y como que José diciendo, yo lo hice 10 años, y lo puso 3 días a sus hermanos. You can try it out for 3 days. Ustedes lo pueden probar 3 días. And when Joseph came out of prison, he came out with authority over his prison. Cuando José salió de la prisión, salió ahora con autoridad aún sobre la misma prisión. That was God's intention for Joseph's prison. Eso era el plan de Dios para José. God wanted Joseph to come out of prison holding the keys to his prison. Dios quería que José saliera de la prisión teniendo las llaves de la misma prisión. And when you find yourself in a prison, y entonces, cuando tú te encuentras en una prisión, God wants to give you keys to your prison as well. Dios te quiere dar las llaves de esa prisión. He wants to give you authority over your prison. Y Dios te quiere dar autoridad sobre tu prisión. So that you can minister liberty to other prisoners. Para que puedas ministrar libertad a otros prisioneros.
So when the 10 brothers Joseph put his 10 brothers in prison. Así que José metió a los 10 hermanos a prisión. For 3 days. Por 3 días. And then he said, "Guys, take the food and go home and feed your family." Y luego les dijo, "Vayan a su familia y llévenles comida." But I want you to come back with your brother Benjamin. Pero quieren que regresen con su hermano menor Benjamín. And until you come back with Benjamin, I'm going to put one of you guys in prison long term. Y hasta que regresen con su hermano Benjamín, voy a poner uno de ustedes en prisión. And Joseph looks over the brothers and he goes, "That one." Y entonces José vio a los hermanos y dijo, "Ese." Simeón. Simeón. The other brothers go free and Simeon has a long-term sentence in prison. Entonces los dos hermanos salen libres y Simeón se queda en un término más largo en prisión. We don't know how long Simeon was in prison, but I'm thinking it was more than just days or weeks. No sabemos cuánto tiempo estuvo Simeón en prisión, pero calculamos que fue más que días y semanas. I think it was for months. Yo creo que fue por meses. Why did Joseph put Simeon in prison? ¿Por qué José metió a Simeón en prisión? Well, let's look at a couple things about Simeon. Vamos a ver algunas cosas acerca de Simeón. Excuse me. Simeon was a hothead. Simeón era cabeza caliente. He had a flash temper. Tenía una ira que explotaba. He killed an entire community in his rage. Con su mal temperamento mató toda una comunidad anteriormente en un momento de ira. And when Joseph was sold into slavery. Y cuando el día que José fue vendido a cautiverio, a esclavitud, it so happened that Reuben was away at that time. Sucedía que el hermano Rubén no estaba ahí. And so the oldest brother present when Joseph was sold into slavery was Reuben. Was Simeon. Simeon. Entonces, Rubén era el hermano mayor, no estaba ahí, y entonces en la escena el hermano mayor era Simeón, que era el segundo, y entonces ahí estaba con esa autoridad de hermano mayor. It doesn't say it in the Bible. No lo dice específicamente en la Biblia. But when you put it together, pero cuando junta las piezas, you get the impression that Simeon had an attitude toward Joseph. Se ve que Simeón tenía una mala actitud en contra de José. No le caía bien. And Joseph goes, "I'm putting you in prison." Y José le dijo, "Yo voy a ponerte a ti, Simeón, en prisión." And you might say to yourself, he was getting back at Simeon. Y tú puedes pensar, se estaba vengándose de Simeón. But I think he was actually being merciful to Simeon. Pero de hecho yo creo que estaba siendo misericordioso con Simeón. This is what I think was in the heart of Joseph. Yo creo que esto estaba en el corazón de José. Simeon, this prison changed my life. Simeón, esta prisión me cambió la vida. This prison forced me to excavate in the Holy Spirit. Esta prisión me forzó a excavar profundo en el Espíritu Santo. This prison forced me to find my spirit. Esta prisión me forzó a encontrar mi propio espíritu. This prison actually changed me so much that I have entered into fruitfulness beyond my highest expectation. Esta prisión fue de tanta bendición que he llegado a tener a ser fructífero mucho más de lo que yo esperaba. Simeon, I'm going to give you an invitation to the same change. Así que Simeón, te estoy dando una invitación para el mismo cambio. If you will respond to this prison properly. Si tú respondes a esta prisión apropiadamente. If you'll be willing to face your demons. Si estás dispuesto a enfrentar a tus demonios. This prison has the power to change your life.
Esta prisión tiene el poder de cambiar tu vida. You can come out of this prison transformed. Puedes salir de esta prisión transformado. And become more fruitful than you would have ever imagined. Y volverte más fructífero que nunca antes. But when you look at the biblical story, pero cuando ves la historia bíblica, there is no indication in the story that the prison changed Simeon. No hay ninguna indicación en la historia de que la prisión de hecho cambiara a Simeón. Changed Joseph powerfully. Cambió a José de una manera poderosa. Didn't seem to change Simeon. Pero aparentemente no cambió a Simeón. Here's my takeaway when I look at Joseph and Simeon. Cuando yo veo a José y a Simeón, yo tengo este aprendizaje. Never waste a good prison sentence. Nunca desperdices un buen tiempo en prisión. When God puts you in prison, cuando Dios te pone en prisión, and it could be a prison in a relationship. Y puede ser una prisión, por ejemplo, en una relación. It could be a financial prison. Puede ser una prisión financiera. It could be a prison in your health. Puede ser una prisión en tu salud. It could be a prison in your living conditions. Puede ser una prisión en tu manera de vivir. When God puts you in prison, pero cuando Dios te pone en prisión, it's actually a divine invitation to transformation. Es una invitación divina para la transformación. He wants you to go deep in the spirit in this prison. Él quiere que vayas profundo al espíritu en esta He prisión. He wants you to come out of this prison holding keys to the prison. Él quiere que salgas de esta prisión tomando las llaves de la misma prisión. He wants you coming out of prison with authority over that prison. Él quiere que salgas de la prisión con autoridad sobre esa prisión. And by the grace of God, I'm not going to do my prison like a Simeon. Y por la gracia de Dios, yo no voy a vivir mi tiempo en prisión como Simeón. I'm going to do my prison like a Joseph. Porque con la gracia de Dios, yo voy a vivir mi tiempo de prisión como José. I'm going to take advantage of this prison time. Yo voy a tomar ventaja de este tiempo de prisión. And become a man of the Holy Spirit. Y convertirme en un hombre del Espíritu Santo. We're looking at three pairs of men. Estamos viendo tres pares de hombres. Joseph and Simeon. José y Simeón. And now the second pair of men. Y ahora vamos a ir a la segunda. Caleb and Joshua. Caleb y Josué. Caleb and Joshua were sent by Moses into the promised land. Caleb y José fueron enviados por Moisés a inspeccionar la tierra prometida. Moses sent 12 spies into Canaan to check out the land. Moisés mandó a 12 espías a la tierra de Canaán, la tierra prometida, para checar la tierra. 10 of the spies came back and said, impossible. 10 de los espías regresaron y dijeron a Moisés y al pueblo, imposible. There's no way that we can take our promised land. No hay manera que podamos conquistar esta tierra. 2 of the spies came back with a good report. 2 de los espías regresaron con un buen reporte. That was Caleb and Joshua. Esos eran Caleb y Josué. And they were saying, we can do this. Ellos decían, sí podemos. God is giving us this land. Dios ya nos ha dado esta tierra. Let's take it. Vamos a tomarla. The nation went with the unbelievers. Pero la nación siguió a los que no tenían fe. And because of the unbelief of the nation, y por la incredulidad de la nación, God said, I'm gonna send you into a 40-year wilderness. Los voy a mandar a un desierto de 40 años. And we're gonna take care of the unbelief in the camp. Y vamos a tratar en ese tiempo esa incredulidad. So Caleb has to do 40 years with them. Y entonces Caleb ahora tiene que hacer 40 años también con el pueblo. And I'm like, that is not fair. Como que yo digo, oye, como que eso es injusto. Caleb has faith to go into the promised land. Caleb tiene fe para ir a la tierra prometida. But because they don't have faith. Pero porque ellos no tienen fe. He now has to do
40 years in the wilderness with the unbelievers. Ahora tiene que pasar 40 años en el desierto junto con los no creyentes. And I am like, God, that is really unfair. Como que yo digo, Dios, eso es injusto. I mean, does it even pay to have faith? O sea, como que pienso, pues no paga tener fe. And I felt like the Lord said to me, Bob, take another closer look at Caleb's story. Como que Dios me habló y me dijo, Bob, pon más atención a la historia de Caleb. So I'm looking at Caleb's life. Así que analizando la vida de Caleb, he does 40 years in the wilderness. Él hace 40 años en el desierto. And then it takes them 5 years to conquer the land of Canaan. Y luego les lleva 5 años más conquistar la tierra de Canaán. So it's now 45 years later. Así que han pasado ya 45 años. And Joshua is now handing out an inheritance in the promised land to everybody. Y entonces en ese momento Josué, el líder, está repartiendo la heredad a las diferentes tribus y personas. You get a house in a field. A ti te toca una casa en el campo. God bless you, bro. Dios te bendice, hermano. You get a house in a field. A ti también te toca una casa en el campo. God bless you, bro. Bendiciones. You get a house on a city wall. A ti te tocó una casa en una ciudad fortificada. God bless you, sis. Bendiciones, hermano. You get a house in a field. A ti te tocó una casa en el campo. God bless you. Dios te bendice. It's Caleb's turn. Y ahora le toca a Caleb. Caleb goes. Y Caleb dice, I don't want a house in a field. Yo no quiero una casa en el campo. I wanted a house in a field 45 years ago. Yo quería una casa en el campo hace 45 años. If you think that I want today what I wanted 45 years ago. Si tú piensas que yo quiero hoy lo que quería hace 45 años. I just come through a 40 year wilderness. Acabo de atravesar 40 años de desierto. Count it. Contaditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 40 years. Día a día, 40 años. Filled with fleas. Lleno de piojos. Filled with vipers. Lleno de mordeduras de serpientes. Filled with scorpions. Escorpiones. Filled with dust storms. Llenos de tormentas de polvo. 40 years. 40 años. By the time you do 40 years in a wilderness, después de pasar 40 años en el desierto, you are no longer asking God for what you used to ask for. Ya no le pides a Dios lo que solías pedirle. Because the wilderness changes what you asked for. Porque el desierto cambia por lo que tú vas a pedir. I used to want a house in a field. Antes quería una casa en el campo. But Caleb goes, now I want a mountain. Pero Caleb dice, ahora quiero una montaña. And here's the part of the story that I love. Y esta es la parte que yo me encanta de la historia. Nobody complained. Nadie se quejó. Everybody's like, Caleb wants a mountain? Como que todos decían, Caleb quiere una montaña. Because he did the time. Porque él cumplió su tiempo. By enduring in the wilderness. Al soportar el desierto. And doing the full 40 years. Y hacer todos los 40 años. Caleb was buying authority to take a mountain. Caleb estaba adquiriendo la autoridad para tomar una montaña. He was buying authority with heaven. Estaba adquiriendo autoridad con el cielo. But even more significantly, he was buying authority with the people. Pero más significativo, estaba adquiriendo autoridad con la gente. I can imagine God thinking something like this. Yo me imagino a Dios pensando algo como esto. Caleb, I love you. Caleb, te amo. You're my kind of guy. Eres mi tipo de ser humano. Full of faith. Lleno de fe. Godly.
piadoso. Passionate. Apasionado. I like you. Me caes muy bien. I want to give you a mountain in the promised land. Te quiero dar una montaña en la tierra prometida. But Caleb, if I give you a mountain before the wilderness. Pero Caleb, si te doy una montaña antes del desierto, the whole nation will complain. Toda la nación se me va a quejar. So Caleb, work with me here. Así que Caleb, trabaja un poquito aquí conmigo. Just do 40 years. Solamente haz 40 años. If you will endure in faith for 40 years, si tú soportas en fe por 40 años, you will buy the authority with the people. Adquirirás la autoridad con la gente. So that you can ask for and take a mountain in the grace of God. Para que puedas pedir y tomar una montaña en la gracia de Dios. It's the duration of your wilderness that puts authority on your story. Es la duración de tu desierto que pone autoridad sobre tu historia. I'm going to say that again. Lo voy a repetir. It's the duration of your wait. Es la duración de tu espera. That actually gives you the authority to ask for a mountain in the promises of God. Que de hecho te da la autoridad para pedir por una montaña en la promesa de Dios. This is not the time to give up. Este no es el tiempo para darte por vencido. This is the time to endure in this wilderness. Este es el tiempo para perseverar en este desierto. Stay in the wilderness. Mantente en el desierto. Do the time. Cumple tu tiempo. Buy the authority. Adquiere autoridad. So that when you come through this 40-year wilderness, así que cuando acabes estos 40 años de desierto, you will be able to take a mountain in the kingdom of God. Podrás tomar una montaña en el reino de Dios. And the body of Christ will actually celebrate it. Y de hecho el cuerpo de Cristo lo va a celebrar. Joshua goes. Pero José dice, wait a minute. Espérame un momento. I also did 40 years. También yo cumplí los 40 años. I want more than just a house on a city wall. Yo quiero más que solamente una casa en una ciudad fortificada. I want a city. Yo quiero, de hecho, toda la ciudad. And Joshua got a whole city. Y a Josué le dieron toda una ciudad. And nobody complained. Y nadie se quejó. Because he did the time. Porque él cumplió su tiempo. People look at your wilderness and they think that you're in compromise. A veces la gente ve tu desierto y piensas que estás mal. They look at your wilderness and they think that you're in unbelief. De hecho, ven tu desierto y dicen, no tienes fe, eres como un incrédulo. And they're saying things like, if you had more faith, you wouldn't still be in this wilderness. Y te dicen, no, si tuvieras más fe, ya hubieras salido de este desierto. Listen. Escúchame. Caleb and Joshua were in a 40-year wilderness because of their faith. Josué y Caleb estuvieron 40 años en el desierto a causa de su fe. So here's what I get from Caleb and Joshua. Así que este es mi aprendizaje de Josué y Caleb. Do the time. Cumple tu tiempo. By the authority. Adquiere la autoridad. Stay in this race. Mantente en la carrera. Your feet want to quit. Tus pies ya quieren renunciar. Your knees want to give out. Tus rodillas ya se quieren dar por vencido. And your hands want to hang down. Y tus manos se quieren caer. And so Hebrews 12 says to us. Así que Hebreos 12 nos dice. Strengthen those weak hands. Fortalece esas manos débiles. Strengthen those feeble knees.
Fortalece esas rodillas débiles. And set a straight course for your feet. Y mantente en el curso derecho para tu caminar. Finish the race. Y termina la carrera. Today there is gonna be a release of grace in this house. Hoy va a haber una liberación de gracia en esta casa. There's somebody in this room that has been walking a long wilderness with Jesus. Para alguno que ha estado caminando un largo tiempo en ese desierto. And we're gonna lay hands on you and pray for you in Jesus' name. Y vamos a poner manos sobre ti, vamos a orar en el nombre de Jesús. He's gonna put fresh strength into your legs. Él va a poner fuerzas frescas en tus piernas. Strength into your arms. Va a poner fuerza fresca en tus brazos. And you're gonna finish this wilderness. Y vas a terminar este desierto. So that you can buy the authority to take a mountain in the kingdom. Para que puedas adquirir autoridad para conquistar una montaña en el reino de Dios. Caleb and Joshua. Caleb y Josué. Our third pair of men today. Vamos a ir ahora a la tercer par de hombres de esta mañana. Judas Iscariot and Peter. Judas Iscariote y Pedro. Judas Iscariot and Peter have a lot in common. Judas Iscariote y Pedro tienen mucho en común, de hecho. Both of them were disciples of Jesus. Los dos eran discípulos de Jesucristo. Both of them were part of the 12. Los dos eran parte de los 12. Both of them had dark issues in their soul. Los dos tenían áreas oscuras en su alma. And both of them blew it hugely with Jesus. Y los dos la regaron en grande con Jesucristo. Judas Iscariot betrayed Jesus. Judas Iscariote traicionó a Jesús. Peter denied Jesus 3 times. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Judas Iscariot and Peter had a lot in common. Judas Iscariote y Pedro tenían mucho en común. And yet, when you look where they finished their race, sin embargo, cuando observas en dónde terminaron su carrera, Judas Iscariot ended in eternal destruction. Judas Iscariote terminó en destrucción eterna. Peter ended in eternal glory. Y Pedro terminó en gloria eterna. An apostle of the Lamb. Un apóstol del Cordero. The difference in the way they ended is absolutely stark. Y la diferencia en cómo acabaron cada uno es increíblemente diferente, abrumadoramente diferente. Why such a difference? ¿Por qué tal diferencia? I'm going to give you my personal answer to that question. Te voy a dar mi respuesta personal a esa pregunta. Judas Iscariot was Jesus' treasurer. Judas Iscariote era el tesorero de Jesucristo. He handled the money bag. Él manejaba la bolsa de dinero. So when people would donate to Jesus' ministry, the money all came to Judas. Así que cuando alguien donaba para el ministerio de Jesucristo, todo el dinero iba a Judas. And then he would distribute those funds. Y entonces él administraba esos fondos. And the Bible tells us that Judas Iscariot would steal from the money bag. Y la Biblia nos dice que Judas Iscariote robaba de la bolsa. If you're gonna steal from the money bag, you're gonna lie about it. Si tú robas de la bolsa de dinero, claro que vas a mentir acerca del tema. Judas was a thief and a liar. Judas era ladrón y mentiroso. And if you're a thief and a liar, y si eres ladrón y mentiroso, you probably have some other issues going on as well. Probablemente tienes otra serie de temas que están sucediendo. Judas had dark issues in his soul. Judas tenía áreas ocultas, oscuras en su alma. And
for 3 years while he followed Jesus. Y por los 3 años que caminó con Jesucristo, he kept hiding his issues. Mantenía oculto esos temas. He wouldn't tell a soul. No le decía a ningún alma. He wouldn't show his issues to Jesus. No mostraba sus asuntos a Jesucristo. He probably thought that Jesus didn't even know. Y probablemente pensó que Jesucristo no sabía. And Jesus kept on giving him opportunity after opportunity. Y Jesucristo mantenía dándole oportunidad tras oportunidad. For 3 years. Por 3 años. Judas, bring it into the light. Judas, tráelo a la luz. Judas, confess your sin. Judas, confiesa tu pecado. And Judas refused to bring his issues into the light. Y Judas rehusó traer esos asuntos a la luz. Until the day came. Hasta que el día llegó. It's absolutely terrifying. Y esto es algo terrible. The day came when Satan was able to enter Judas uninvited. Llegó el día en donde Satanás pudo entrar en Judas sin invitación. And he was able to drag Judas to destruction. Y pudo arrastrar a Judas a la destrucción. Because Judas hid his issues. Porque Judas escondió, ocultó sus temas. In contrast to Peter. En contraste con Pedro. Peter's a guy with all kinds of issues in his soul. Pedro es un tipo con todo tipo de temas en su alma. But he lived like this. Pero él vivió de esta manera. Here I am. Aquí estoy. All my issues. Todos mis temas. I don't even like them. Ni me caen bien mis temas. But here's what you get, Jesus. Pero aquí está lo que soy, Jesús. And because Peter lived in the light. Y porque Pedro vivía a la luz, en la luz, and was open about his issues. Y era abierto en cuanto a sus temas, when Satan came after Peter, cuando Satanás fue tras Pedro, he was not able to enter Peter uninvited. No pudo entrar en él sin invitación. He had to ask to sift Peter. Tuvo que pedir permiso para sacudirlo. Simon, Simon, Satan has asked for you. Simón, Simón, Satanás ha pedido por ti. That he might sift you like wheat. Que te puedas sacudir como hierba. But I'm praying for you. Pero yo estoy orando por ti. You're going to come through. Vas a salir adelante. And you're going to strengthen your brother. Y vas a fortalecer a tus hermanos. And because Peter was transparent about his issues, y porque Pedro era transparente acerca de sus asuntos, Jesus looked at Peter and said this. Jesús vio a Pedro y dijo esto. On this rock, I'm going to build my church. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. He builds his church on people with dark issues in their souls. Jesús construye su iglesia sobre gente con áreas ocultas en su alma. Who bring their issues into the light. Pero que traen esos temas a la luz. And say things like this to Jesus. Y dicen cosas así a Jesús. I don't like it. No me gusta. I'm ashamed of it. De hecho, me avergüenza. It's horrible. Son horribles. I don't even know how to get victory over it. No tengo ni idea de cómo salir victorioso sobre estas áreas. But here it is. Pero aquí están. And I'm asking you to wash me with your blood. Y te pido que me laves con tu sangre. And I'm asking you to help me with your grace. Y que te pido que me ayudes con that tu gracia. I might gain victory over these issues. Que pueda adquirir victoria sobre estos temas. And when you do like this to Jesus, y cuando le haces así a Jesús, he looks at you and says, él te ve y te dice, on this rock I will build my church.
Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. And Jesus is building a church in Puebla. Y Jesús está construyendo su iglesia en Puebla. Men and women that have dark issues in their souls. Y hombres y mujeres que tienen temas oscuros en sus almas. But are living in the light. Pero están caminando en la luz. And receiving grace to overcome. Y están recibiendo gracia para vencer esos temas. So let me just review the three pairs of men. Así que vamos a revisar estos tres pares de hombres. And I'm going to review the takeaway that we received. Y vamos a revisar el aprendizaje de cada uno. Joseph and Simeon. Josué y Simeón. José y Simeón. Never waste a good prison sentence. Nunca desperdices un buen tiempo de prisión. I have been in a prison of affliction for 32 years. Yo he estado en una prisión de aflicción por 32 años. I'm going to go deep in the Spirit. Yo voy a ir profundo en el Espíritu. And by the grace of God. Y por la gracia de Dios, I want to come out of this prison holding the keys to this prison. Yo quiero salir de esta prisión con las llaves de esta prisión en mis manos. I'm after what Joseph found. Yo voy tras lo que José encontró. May there be a release of grace in the house today. Que pueda haber una liberación de gracia en esta casa. You are not going to deal with your prison like a Simeon. Tú no vas a lidiar con tu prisión como un Simeón. You are going to respond to your prison like a Joseph. Tú vas a responder a tu prisión como un José. Go deep in the Spirit. Yendo profundo al Espíritu. And let this prison transform your life. Y dejando que esta prisión transforme tu vida. That you may come out more fruitful than you could ever imagine. Y puedas salir más fructífero que lo que hayas imaginado. This is what I am reaching for today. Eso es lo que yo quiero en este día. And this is what you are reaching for today. Y esto es lo que tú estás buscando en este día. Caleb and Joshua. Josué y Caleb. Here's what I get. Este es el aprendizaje. Do the time. Cumple el tiempo. This is not the time to quit. Este no es el tiempo para renunciar. This is not the time to give up hope. Este no es el tiempo para dejar atrás la esperanza. Nothing has changed for 20 years. ¿No ha cambiado nada en esta situación por 20 años? Stay in the wilderness. Mantente en el desierto. Stay in faith. Mantente en fe. Hold to his promises. Agárrate de sus promesas. Finish the wilderness. Termina el desierto. And by the authority to take a mountain in the kingdom of God. Y adquiere la autoridad para tomar una montaña en el reino de Dios. We need some mothers and fathers in Mexico. Aquí hay hombres, padres y madres en México. That will endure through a grueling wilderness. Que van a permanecer en un desierto difícil. And will buy the authority. Y comprarán la autoridad. To take a mountain in the kingdom. Para tomar una montaña en el reino. So that we can enrich another generation. Para que podamos enriquecer a la siguiente generación. And here's what I get from Judas Iscariot and Peter. Y este es el aprendizaje de Judas Iscariot y Pedro. No secrets. Sin secretos. I speak this word over Amistad La Paz today in the name of Jesus. Yo hablo esta palabra sobre Iglesia Paz en el nombre de Jesús. No secrets. No secretos. In the name of Jesus, I will not leave this building today like Judas. En el nombre de Jesús, yo no voy a dejar este edificio, este lugar como Judas. In the name of Jesus, I'm going to leave this building today like Peter. En el nombre de Jesús, yo voy a dejar este lugar como Pedro. Somebody today needs to confess something.
hay alguien aquí que tiene que confesar algo. Somebody today is going to come forward and you're going to say, a brother is going to say to another brother, I have never told anybody about this. Algunos de ustedes van a pasar al rato en un momento al frente y van a decirle a algún hermano, nunca he dicho esto a nadie. And you're going to bring it into the light. Y lo vas a traer a la luz. A sister is going to come and receive prayer with a sister this afternoon. Una hermana va a venir con otra hermana y va a recibir oración en esta tarde. Say to that sister something like this. Y le vas a decir algo así. I have never told anybody about this. Yo nunca le he dicho a nadie este asunto. But I'm going to confess it to you. Pero te lo voy a confesar a ti. And I want you to pray for me. Y quiero que ores por mí. That I might receive grace to overcome in this area. Que pueda recibir gracia para vencer en esta área. And when you go like this, y cuando tú vas así, Jesus looks at you today and says this. Jesús te ve y te dice, on this rock I will build my church. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. I appeal to you in the name of Jesus. Apelo a ti en el nombre de Jesús. Do not leave this building with that secret kept hidden. No dejes este edificio con ese secreto. It's time to live in the light. Es tiempo de vivir en la luz. Pastor, could we have some of our prayer leaders available for prayer this morning, please? Y le voy a pedir a los compañeros de oración que puedan pasar aquí para orar en un momento por las personas, líderes, coordinadores y mentores también. Si tú eres mentor de un grupo Paz, pasa aquí adelante. Vamos a formarnos acá. Mentores, líderes, pasen de una vez ahorita. I invite you to come forward. Coordinadores, pasen aquí, pónganse aquí enfrente. We want to be available to pray with you today. Queremos estar disponibles para orar por ti en este día. It's a long walk from the balcony. Es un camino largo desde el balcón. But if you'll take a long walk from the balcony and come for prayer. Pero si tú tomas este camino largo y vienes a oración. Jesus will meet you personally today. Dios Jesús te va a encontrar personalmente a ti. There's someone today in a prison. Hay hoy alguien que está en prisión. We want to pray with you. Queremos orar por ti. Would you stand with us, please? Y vamos a ponernos todos de pie. Y van a estar aquí. If you're in a prison, if you're in a season that you consider to be a prison, y si tú estás en una prisión, en una temporada y lo consideras como una prisión, and you want to do this prison like Joseph, y tú quieres hacer este tiempo de prisión como José, I don't want to be like a Simeon that is unmoved by the prison. Y dices, yo no quiero ser como Simeón, que no lo mueve el tiempo de prisión. I want to be a Joseph that takes advantage of the prison. Yo quiero ser un José que toma oportunidad de este and tiempo. And is transformed by the power of this prison. Y ser transformado por el poder de esta prisión. From all across the balcony. A través del balcón y el auditorio. I invite you to come and receive prayer. Yo te invito a que empieces a pasar a recibir oración. Y vamos a ponernos de acuerdo contigo en el nombre de Jesús. Y pase hombre con hombre, mujer con mujer. Y vamos a ir profundo en el Espíritu Santo. Vas a salir de esa prisión cambiado por el poder de Dios. Y vas a ser fructífero en tu generación. This prison is not the end of your life. Porque esta prisión no es el fin de tu vida. You're going to come out with keys to the prison. Vas a salir con las llaves de esa prisión. You're going to come out with authority over this prison. Vas a salir con autoridad sobre esta prisión. If there's someone in the house today that connects with Caleb. Y si hay alguien que conecta con Caleb, comiencen a orar. A 40-year wilderness. 40 años en el desierto, te identificas con Caleb. And Caleb was buying authority. Pero Caleb estaba adquiriendo autoridad. If you're in a long wilderness, si tú estás en un desierto muy largo, también queremos orar por ti. There's going to be strength for your knees that want to collapse. Va a haber fortaleza para tus rodillas que se quieren caer. There's going to be strength for your hands that want to hang down.
Va a haber fortaleza para tus manos que quieren colgarse. Agree for the strength of God to carry you all the way through this wilderness. Va a haber gracia que venga sobre en fortaleza que te lleve a través de todo este desierto. You're going to do the time. Vas a hacer el tiempo. You're going to buy the authority. Vas a comprar la autoridad, adquirir la autoridad en el nombre de Jesús. And we agree with you. Y vamos a ponernos de acuerdo you contigo. Are welcome to come and receive también prayer. Si estás, esto es tu caso, ve acercándote. Vamos a esperar que acaben de orar unos por otros aquí y ve tomando turnos. Nos vamos poniendo aquí. And there may be somebody in the house today that is being challenged to reveal a secret. Y quizá hay alguien aquí en este momento que está siendo retado para revelar un secreto. Today is a moment of choice for you. Hoy es un momento de gozo para ti. Are you going to continue to hide the secret? Es un momento de elección para ti. ¿Vas a continuar escondiendo este secreto? Or are you going to bring it to Jesus? ¿O lo vas a traer a Jesucristo? Bring it into the light. Traerlo a la luz. Confess your sin. Confesar tu pecado. And let the light of God come on the secret. Y que venga la luz de Dios sobre ese secreto. There is power in confession. Hay poder en la confesión. Somebody in the room needs to confess. Y hay alguien aquí que necesita confesar. Please do not leave this building like Judas. No dejes este edificio, por favor, como Judas. I beg of you to take on the heart of Peter. Te ruego que tomes el corazón de Pedro. Bring it to Jesus today. Tráelo a Jesús hoy. Say to one of our leaders. Dile a uno de nuestros líderes. This is the issue that I am bringing into the light. Este es el tema que estoy trayendo a la luz. Confess it. Confiésalo. We will pray for you. Y vamos a orar por ti. And God will release power to your life. Y Dios va a liberar poder sobre tu vida. And Jesus will build his church on your confession. Y Jesucristo va a edificar su iglesia sobre tu confesión. In Jesus' name. En el nombre de We're Jesús. Going to worship the Lord together. Vamos a tomar un tiempo de adoración Lift juntos. Your hands and worship Jesus. Y mientras adoramos, levantamos You're manos. Welcome to receive prayer as you desire. Y mientras vamos adorando, acércate y ve recibiendo oración. God bless you. Dios te bendice.